Qué placer saludarles en la señal de TVC Deportes México Guerreros en esta plataforma de acción que tendremos para todos ustedes con este paso al profesionalismo, las nuevas caras, los nuevos proyectos que se tienen para impulsar este deporte en México, que seguramente será para el mundo. Desde el Palenque, allá en la Feria de Aguascalientes, Leonardo Villalpando, Gerardo Bobadilla, les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, mi querido Leo? ¿Qué tal, mi estimado Bob? Te saludo con muchísimo gusto a ti y a toda la gente que nos está acompañando en esta transmisión. Ya los extrañaba aquí, a mis compadres. ¿Hace cuánto no los veíamos ya estos México Guerreros? Y que evidentemente se les da ahora una entrada con toda esta parafernalia. Y qué mejor hoy, en el mes patrio, en el día patrio, en el día del grito de la independencia. México Guerreros. Despedimos a todos nuestros boxeadores y empezamos con esta velada. Éxito para todos. Bueno, pues así estamos iniciando en esto que ha sido la presentación exactamente de quienes habrán de subir al cuadrilátero en algunos instantes para empezar a mostrar sus argumentos en el anuncio oficial y también en este ritual. Comenzamos con nuestra guerrero que se da para arrancar con esa función. En la esquina azul, Eduardo Torres Esparza. Ahí la presentación de quienes se encontrará justamente en esta esquina azul para poder darle una mayor oportunidad. Ya estaremos viendo un poquito más de también quienes se estarán encontrando tanto en la esquina azul como en la esquina roja en un día que será lleno de boxeo. Sí, sí, por supuesto, desde la ciudad de Aguascalientes hay que mencionar que para esta primera sesión de varias que tiene planeadas Gerardo Saldívar, quien es el promotor de este evento. Con un fuerte aplauso. Escuchemos, ahorita les comentamos. Del Estado de México, a Eduardo Torres Esparza. Bueno, pues aquí se reitera el anuncio en la presentación desde esta imagen a este hombre que estamos observando, Eduardo Torres Esparza, para ir a la primera contienda. Y sí, efectivamente, en la primera sesión de varias que se tienen planeadas, varios púgiles del estado de Aguascalientes, también complementado con otros mexiquenses de Zacatecas, Ciudad de México, Guanajuato, dándole oportunidad a varios chavos. De Zacatecas, Antonio de Jesús Martínez. No, hombre, llegó con todo acá mi compadre Antonio de Jesús Martínez, el zacatecano, listo para lo que será esta presentación en contra de Eduardo Torres Esparza, quien ya se encuentra arriba sobre el ring. Y este que va ingresando a una zona de combate, a una zona de pelea, en donde vendrá Antonio de Jesús Martínez, el zacatecano, a la esquina roja. Sí, efectivamente, aquí lo estamos observando en este momento. La concentración absoluta llegando a la posición que habrá de tomar como punto de partida para iniciar con estas contiendas. Pleitos a 4 rounds los que tendremos en esta presentación. No fue ayer, no será mañana. El momento es ahora. En la esquina azul, con 18 años, 1.65 metros, en su debut profesional, del Estado de México, Eduardo Torres
esquina roja, con 23 años, 1.78 metros, en su debut profesional, de Zacatecas, Zacatecas, México, Antonio de Jesús Martínez. El referee para esta función, Francisco Alejandro Gel Lomelí. Y bueno, pues ahí la invitación a que lleguen al centro del cuadrilátero los púgiles. El tercero en la superficie, Francisco Alejandro Gel Lomelí, dándoles las últimas indicaciones, repasando lo que ya han platicado en la zona de vestidores para iniciar con este tiro. Así es que ¡vámonos! Así estamos arrancando Box 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 a través de la señal de TVC Deportes. Reiteramos nuestra bienvenida a los México Guerreros, con quienes tuvimos la oportunidad de participar con grandes, grandes resultados que estaremos platicando a lo largo de esta sesión, que han llevado ya algunos púgiles al profesionalismo, particularmente con la actividad de la Serie Mundial de Boxeo. Así es como ahora tenemos en este cuadrilátero al Diablito Eduardo Torres Esparza, a quien podemos seguir con ese pantaloncillo. Pues es como en color vino, ¿no? No, mi Leo, un sí, rojo muy encendido con vivos en blanco y tricolor. La pantaloneta de Antonio de Jesús Martínez, el zacatecano, mi Leo. Veremos cuál de estos dos debutantes tendrá mejores blasones para hacerse presente en esta ocasión, soltando mucho la zurda por parte de Antonio de Jesús Martínez y tratando de darle con una oportunidad más con la diestra. En el caso del Diablito Torres, en esta oportunidad los dos tratando de mostrarse de buena manera sobre esta superficie en un debut que seguramente será inolvidable para estos dos pugilistas. Imagínate qué compromiso, debut televisado en cadena y por supuesto con esta responsabilidad, con este compromiso, cuando están llevando a Diablito sobre la esquina neutral, ahí castigándole las combinaciones arriba y abajo. Y pues tendrá que aprovechar el zacatecano Antonio de Jesús su mayor alcance, 1 metro con 78 centímetros, también en la estatura, 10 más que lo que representa el Diablito mexiquense para este arranque del tiro. Así que pues ahí con guardias naturales se están presentando en el centro del cuadrilátero. El Diablito quería ir hacia adelante. Les pide el señor Gel que tengan mucho cuidado con el choque de cabezas, algo que puede suceder también cuando son pues dos novatos, dos púgiles que apenas están en el arranque de su trayectoria y que con ese celo, con esas ganas que tienen de hacer las cosas, bueno, pues en ocasiones cometen ese tipo de errores técnicos. Aunque hay una diferencia y que puede ser importante para Antonio Jesús Martínez. Son 5 años, 18 contra 23. Uno puede ser un poco más armado, un poco más fuerte en cuanto al esquema en el cual se están presentando estos dos boxeadores. El otro más joven, con tal vez menos experiencia, pero también necesitando de reforzar con mucho dinamismo la falta de potencia. Sí, efectivamente, y por lo pronto aquí yéndose muy parejos en este capítulo de arranque. Lo reiteramos, esta edición de México Guerreros tendrá como colofón a la entrega del cinturón de México Guerreros al término de esta sesión. Por lo pronto suena la campana y así estamos culminando ya con este primer episodio. Muy parejo, por cierto. Los dos soltándose, los dos buscando mostrarse de mejor manera. Veremos también en el tema físico qué tanto pueden encontrar su ritmo, porque hay que recordar que también te gana la adrenalina, te gana el entusiasmo en este primer round profesional, y veremos cómo pueden ir regresando ya que se vaya sentando no solamente el boxeador, sino también cada uno de los puños, porque hoy volaron muchos, aunque me parece mejor movilidad en cuanto a los pies, el del zacatecano, ¿eh? Sí, también veíamos ese golpe recto que alcanzaba a conectar a la altura de la mandíbula por parte del Diablito cuando se quedaba en la media distancia, que pudo hacer el contacto con el rostro de su enemigo. Ahí está sonando la advertencia para ir
a lo que será el siguiente capítulo. Y por aquí, bueno, pues estamos listos con un saludo a toda la afición. Reiteramos, por supuesto, también la bienvenida para todos ustedes en este Concepto México Guerreros. Qué buena idea y qué bueno el apoyo también de las autoridades en la entidad para poder fomentar el boxeo. En serio, mi Leo, no solamente diciendo que van a apoyar a los púgiles, sino poniéndolos aquí arriba de un cuadrilátero, golpeando un poquito con la mano por dentro, estará pidiendo el tiempo para la recuperación, un golpe un poquito bajo que estaba recibiendo el zacatecano Antonio de Jesús Martínez. Así es que el referí le está dando precisamente el espacio para que se recupere como lo marca el reglamento, y con ello estamos regresando ya para darle continuidad a este pleito de arranque. Buscaba el uppercut, solamente le estaba volando por ahí a De Jesús, y el diablito levantando la guardia, le truenan por ahí una mano siniestra que le estaba llegando al rostro a manera de volado, y después quiere acomodar y aprovechar mejor su distancia e impactar con los rectos. El zacatecano viene con los golpes volados, así jugando, manejándose por el exterior, el diablito que estaba encerrando sobre esa zona de la esquina neutral, y de nueva cuenta saliendo y moviendo bien la cintura el zacatecano. Si el primer round estaba parejo, me parece que en este segundo se lo va a llevar Antonio de Jesús Martínez. Tres golpes de derecha que termina retumbando de buena manera, uno de ellos muy cerca de pegarle justamente en esa mandíbula, y hay una respuesta importante, aunque ya también le sacaron el mole al Torres. Sí, porque lo veíamos cómo estaba quedando ahí a la media distancia, tanto que lo señalábamos en el centro del cuadrilátero. De nueva cuenta le retumba un dibujo de uppercut a la mandíbula Martínez, que tiene que hacerse para atrás porque el diablito empieza a pisar también con mayor convicción de lo que está realizando arriba del cuadrilátero. Muchas cosas encontraremos en estos púgiles, pero también hay que valorar las cualidades que tienen los mismos para desarrollarse en el pugilismo rentado. Y ahí en esa toma veíamos con mayor certeza cómo estaba empezando a fluir de manera más continua la sangre en las fosas nasales del zacatecano, que se vuelve a quedar a la distancia. El diablito le maneja la guardia, la sierra, va hacia adelante, pero le responde con la siniestra al rostro, por la cara. ¡No, papi! Ahí metiéndole zacatecano toda esa fuerza, y después el golpe a manera de recto, tirando hacia atrás al diablito. De repente parecía que se nos iba al diablo este Torres, con un par de movimientos atrás, y cuidado que otra vez me lo están retumbando. Sí, ahí apañándolo prácticamente sobre la esquina neutral. Estamos observando a Martínez en el momento del castigo ante el diablito, que ya estaba empezando a esgrimir sus argumentos, levantando la guardia cuando suena la campana, culminando este que es el segundo episodio. Pero un buen pleito, muy interesante lo que hemos observado en este arranque de sesión. Bueno, pues veremos qué tanto se puede dar en este momento. Me parece que el zacatecano en la esquina roja, el que está desparpajado, el que llegó y como si de veras se le fuera la vida en ello, lo terminó de una mejor manera. Ahora veremos esa reacción, veremos qué tanto poder soltó el zacatecano y cómo puede regresar el del Estado de México, ¿eh? Ahí veíamos también otra derecha por parte de Jesús, que estaba entrando ligeramente por el costado, pero acomodando mejor sus nudillos al momento de hacer contacto en el golpe. Vamos ya a lo que será el tercer episodio. ¡Suena la campana! ¡Cabeza fría y puños calientes! ¡Estamos de nueva cuenta en este palenque de la feria en Aguascalientes! Por cierto, poco a poco la gente llegando a este sitio de reunión para el pugilismo. Oye, que se han preparado muchas cosas interesantes, aparte de lo que sea la taquilla, el 20% a la familia de Janet Zacarías. Que en paz descanse. Sí, que en paz descanse.
de infortunado deceso hace algunos días después de combatir allá. Fue a Montreal, a Canadá, a un pleito contra Tada. Y bueno, pues ya conocemos la historia, quedó finalmente convulsionada arriba del cuadrilátero, estuvo en coma queriendo rescatarla, pero lamentablemente no la libró, así es que parte de lo que se vaya juntando con la taquilla, la gente como va llegando a este centro, estará destinado para apoyo a sus familiares. Una buena iniciativa por parte de Gerardo Saldívar, sin duda alguna, quien se ha llevado todo este proyecto, sin nada que ver una cosa con otra, pero tratando de apoyar también a una boxeadora hidrocálida. Sí, 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 efectivamente. Y bien lo decías, pues nada que ver en ese sentido, ¿no? No había ningún tipo de trato directo en el terreno profesional, pero sí en el terreno de hacerse partícipe de todo esto que sucede a la comunidad del boxeo. Cuando viene el Diablito ahí atacando, golpeando la mandíbula de su rival, lo tiene contra las cuerdas, está, por momentos parecía todavía más agobiado el zacatecano, que ahora termina por salir y tirando golpes en un momento bastante comprometido de este tercer episodio. Y viene el Diablito llaveando, tira el golpe recto por la cara, ¡no, papi! Le vuelve a meter el recto y después el uppercut con la mano diestra, y ya lo sabe en algún momento Martínez cómo sacudirse la embestida de este Diablito mexiquense, que por ahí le estaban conectando a la zona hepática, manifestaba cierto dolor. Ahora le campanean el rostro, dos, tres golpes, oh sí, 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 por parte de Martínez hacia su rival en este tome y daca, en el cual se ha convertido el tercer episodio. Lo está haciendo bastante bien, hay una reacción por parte del Estado de México, también lo ha tratado de mantener a raya justamente a lo que veíamos en esa última de Antonio de Jesús Martínez, el que está hoy de tricolor, pero ya vimos reacción, ya vimos que hay tesón y que tiene mucho, pero mucho corazón Eduardo el Diablito Torres. Efectivamente, y aquí los estamos llevando ya hacia esa parte final del capítulo donde el Diablito volvió a atacar. Y veo lastimado al zacatecano en su esquina, ¿eh? Independientemente de que pueda sujetarse de las cuerdas, ya en su paso, trastabillando un poco. Y aquí estamos en la esquina del Diablito, que, bueno, pues veíamos en la fosa derecha cómo le estaba escurriendo la sangre. Qué manera de regresar, qué manera de buscar, intentando, me parece, estos dos púgiles haciendo una labor, y que era esperada en su debut, más al pundonor, más al corazón que a la técnica. Sí, por lo menos lo que debes mostrar cuando estás iniciando es eso, ¿no? Corazón. Y por supuesto, dar a tus manifestaciones del estilo que puedes ir tomando, si vas a ser un esteta, un ponchador, un counter, un fajador, en fin. Pero eso poco a poco se va mostrando, pero sobre todo las ganas y las maneras que puedas tener para interpretar el boxeo. ¡Cuarto capítulo! Y aquí estamos iniciando así, 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 para cerrar con esta primera contienda del programa que llevaremos para ustedes esta noche del grito, mi querido Leo. ¿Ya está preparado el pozole en tu mesa? Ya, los tamalitos, el pozolito, unas tostaditas de patita, unos chilitos en hogada. ¡Ay, ya no sigas, ya no sigas! La gastronomía mexicana hoy al por mayor. A todo, a todo. Y con medidas sanitarias, por supuesto. Aquí va a haber un convivio al término también de esta sesión en este palenque de la feria, pero de todas maneras, le invitamos a toda la gente que no olvide de las medidas sanitarias que debe guardar cuando venía por izquierda y por derecha. De nueva cuenta el Diablito metiendo el uppercut y después rematando con los volados de izquierda. Lo vuelve a colocar en la mandíbula por la cara. ¡No, papi! Ahí le está empezando a hacer daño. Lo baila, lo baila, lo baila.
Lo conecta y lo puede tumbar. Cuando regresa por las zonas blandas Martínez, queriendo hacer réplica del golpeo que le estaba cayendo por parte de este tiro, donde el Diablito ha crecido como ha avanzado la contienda, aunque ahora tiene que aguantar 3, 4, 5 golpes de manera consecutiva por parte de Martínez, que le vuelve a meter el uppercut. Quiere rematar con la derecha y ahí lo está cruzando el Diablito, que aguanta estoicamente de pie. ¡Qué manera de regresar! ¡Ahí está otra vez Torres! Le está faltando un poquito, pero también le están recetando. ¡Y cuidado con esa zurda! Y vuelve a castigarlo Torres a su rival. Vuelve a entrar el Diablito ya, pues no cuidando demasiado las formas. Torres empieza a abrir demasiado la guardia y eso aprovecha el Diablito, que le tira 3 golpes de manera consecutiva. Ahí en el recto, en las combinaciones entre jab y recto, vuelve a conectar por fuera, cruzando a su rival. El volado que por momentos maneja también Martínez, y esto ha sido un rictus importante para cerrar con esta primera contienda de la sesión que tenemos para ustedes. Vuelve a irse sobre el centro del cuadrilátero el Diablito, a la derecha, a la izquierda. Oh sí, sí, oh sí, sí. Entrando con esos golpes a toda velocidad. Vuelve el intercambio, la derecha que castiga al Diablito directamente al rostro, por la cara. ¡No, papi! Le vuelve a meter esa andanada. Estamos en los últimos segundos, estamos cerrando ya la contienda, a dejar todo arriba del cuadrilátero buscando la victoria en este terreno profesional, y así estamos culminando. ¡Qué manera para terminar en este combate! Me parece todo está puesto para que el zacatecano se pueda llevar la victoria. Veremos qué es lo que se va a presentar en esta ocasión. 4 rounds, un inicio de carrera. Esperemos que sea longeva, pero hoy me parece que hay un ganador. Esperemos si no haya sorpresas como las últimas que nos hemos llevado. Ay, 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 mi Leo, no dejas pasar una. Seguramente hablabas de otro deporte, ¿no? No, 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 sí. Oye, ha habido cada resolución. Y no nomás este año, en otros pasados. Acá me parece que está bastante claro. Bueno, pues ya veremos. Yo ya sé por quién perfilas. De acuerdo a este resultado, escuchemos. En el palenque de la feria. En un momento más tendremos los resultados oficiales de la primer pelea. Bueno, pues ahí esperando efectivamente a la recopilación de las calificaciones en las tarjetas, hacer la suma de las mismas para conocer al ganador de esta contienda. En unos instantes estaremos ya escuchando, y por lo pronto el saludo deportivo. Ya les decíamos, México Guerrero, Serie Mundial de Boxeo. ¿Y sabes quién fue un México Guerrero? ¿Quién? El campeón mundial superpluma del Consejo Mundial de Boxeo, Óscar Valdés. Ah, mira qué bien te acordaste de Óscar, ya decía yo. Sí, y lo recordamos muy bien en aquellos enfrentamientos. Y lo recordamos muy bien en el amateur, donde estuvo en Juegos Olímpicos y donde ha llevado todo un proceso. Me parece uno de los mejores futuros del boxeo mexicano, ya convirtiéndose en una realidad. Sí, sí, por supuesto. Óscar Valdés, quien con Óscar Molina, los Óscares del boxeo, fueran campeones juveniles, campeones mundiales juveniles. Después Óscar alcanzaría también la medalla de bronce en un campeonato mundial para mayores. ¿Sabes quién le ganó? ¿Quién? Vasyl Lomachenko. Ándale, nada más. Nada más, pero cuando eran en el terreno amateur. No, pues cuando eran golpecitos. Sí, estaban más chavitos. Y bueno, esa trayectoria que lo llevó, hablando de Valdés Fierro, el de Nogales, el orgullo de Nogales, Sonora, a 2 Juegos Olímpicos, uno en una ocasión en 2008, la otra en 2012,
No entrando al cuadro de medallas, Dicel, es una de las cuotas que me quedaron pendientes, pero ahora ya con dos títulos universales en el terreno profesional. Y ahorita vamos a platicar de otros. Ahorita a nada de saber los resultados, muchachos, de la primer pelea. La primer pelea de la velada boxística. Boxeo México, Guerreros. Debut de dos grandes jóvenes. Lo han dejado todo en cuatro rounds. Un aplauso a Antonio de Jesús Martínez de Zacatecas en la esquina roja. Y en la esquina azul a Eduardo Torres Esparza. Parece que lleva porra, ¿no? Bueno, ya los están invitando al centro del cuadrilátero para escuchar el resultado. Las calificaciones están así, lo puntuaron los jueces. 46-48 el juez 1. El juez 2, 49-37. Ándale. El juez 3, 49-37, con un ganador en decisión dividida. De la esquina roja, Antonio de Jesús Martínez. Pues caray, como que muy voladas también esas puntuaciones. O sea, sí ganó el que creíamos. Ya el tema de la puntuación, sí, coincido o medio rara. Con la segunda pelea de esta gran noche. Recibamos con un fuerte aplauso desde Medellín, Colombia. En la esquina azul, Paulina Ángel Velázquez. Bueno, pues aquí en esta presentación para ir a la siguiente contienda en la sesión. De Aguascalientes, Aguascalientes, México. Itzel Reyes. Bueno, pues aquí viene esta boxeadora de la localidad, por supuesto, recibiendo el aplauso del respetable. Venga la pelea de gallos. Van llegando los valientes con su gallo copetón. Seguro has estado ahí, mi querido Leo, en las peleas de gallos, ¿no? No digo que exactamente en ese palenque. No, fíjate que no. ¿No? No, no. He conocido a muchos gallones. ¿Y dónde quedó los tapatíos? He conocido a muchos, pero eso no es tapatío, tú. Eso es de acá, de Aguascalientes. No, sí, pero los tapatíos también, hasta en la ciudad. No, allá hay muchos gallitos. Ah, bueno. En la esquina. O sea, que es diferente. Con 20 años, con un récord de 3 peleas ganadas y 0 perdidas. Desde Medellín, Colombia. Un fuerte aplauso para Paulina Ángel Velázquez. En la esquina roja, con un récord de 1 pelea ganada y 6 perdidas, de Aguascalientes, Aguascalientes, México. Está en su casa y lo quiere ganar. Recibamos con un fuerte aplauso a Itzel Reyes. El referee para esta pelea, Javier Vargas Mayorga. Bueno, pues todo listo para llevarse esta contienda. Veremos qué es lo que se puede generar en esta ocasión. Otra pelea a 4 rounds, la que se estará llevando en este instante, la mexicana Itzel Guadalupe Reyes
venció el pasado 14 de septiembre del 2019 a Arely Yasmín Rodríguez. A partir de ahí busca una nueva victoria. Inicia la contienda, mi estimado Gerardo Bobadilla. Muchas gracias, Mileo. Box, box, box. A través de esta señal de TVC Deportes, México Guerreros. México Guerreras, en este planteamiento que desarrollamos para ustedes en su compañía desde este palenque de la Feria de Aguascalientes, donde se estará llevando a cabo estas contiendas en este planteamiento inicial, buscando, reconociendo nuevos valores, partiendo de esta hermosa tierra de Aguascalientes y, por supuesto, como ya lo podemos observar aquí con púgiles del extranjero, también Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Zacatecas, en fin, un programa mucho, muy ambicioso, muy serio y muy profesional que encabeza Gerardo Saldívar para esta promoción. Y aquí tenemos a este Ángel Velázquez de Medellín, Colombia, como está buscando el intercambio de golpes, tirando un poquito por fuera y después manejándose a la distancia un poquito más alta. La observamos a la colombiana, que también se está manejando mejor a la distancia, pero por ahí entrando con mucha fuerza Itzel Reyes en estos primeros compases de la contienda. 1.68 de estatura por parte de la de Medellín, Colombia, María Paulina Ángel Velázquez, por 1.64 de la mexicana, que ahora le receta una derecha sabrosa en esta ocasión. Sí, ahí la estábamos observando precisamente cómo estaba recargando con esa mano diestra a la rival Luisa Mesa Rocío Ángel. Argel, más bien, Mir Lady Soyos, 3 victorias por la vía rápida, por el nocaut efectivo, las de Paulina, la colombiana, son las que le anteceden para subir a esta contienda. Y, por supuesto, ahí yendo hacia adelante, después el contacto recto, a la cara, por la cara, ¡no, mami! Ahí venía con todo, la hidrocálida Itzel Reyes, al descontón, Mileo, llegando directo, poniendo el guante en el rostro de la colombiana. La colombiana Paulina, que está en la esquina azul, en la roja, la mexicana Itzel Reyes, le comenzó a caminar alrededor del ring, comenzó a hacer pasos laterales justamente. La de Medellín, tratando de manejar el ritmo de la pelea, comenzó a tener un mejor dominio y por ahí al final parecía que se encontraba justamente cuando la encerró la mexicana. En un momento parecía que le mostraba mayor poder. Al final, creo que después de la campana, también me le retumbó un izquierdazo fuera de tiempo, ¿eh? Sí. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de detalles que en un momento dado pueden hasta cambiar la historia de un pleito. Aquí ya estaba checando Javier Vargas todos los detalles para arrancar con este segundo episodio de la contienda. ¡Gong, gong! Suena la campana y así estamos entrando al capítulo segundo, cuando Itzel venía, recargaba con la mano diestra, la tomó mal parada también a la colombiana, que estaba acusando el golpe yendo hacia atrás y prácticamente perdiendo la vertical, y eso le da confianza a la hidrocálida para meterse ahí en la guardia de la rival. Ya les decíamos, un poquito más recortada en los brazos y por ello trabajando en la media distancia, también en la distancia corta, en el inside, correctamente hacia el momento en el cual está manejando la cintura, golpea, se mueve y por ahí Celia no quiere representar a blanco fijo para su oponente. Fíjate lo que son las cosas para ir conociendo un poquito más a estas púgiles. Ya hoy no solamente es una boxeadora con 3 knockouts en sus 3 victorias como profesional de la de Medellín, es también una influencer con un trabajo en redes sociales extraordinario como Paulina Ángel V, y que sin duda a través de las redes sociales ha sido muy conocida, ha estado en diferentes eventos internacionales, así es que pues haciendo de todo esta pugilista. Sí, pero la vemos con bastantes hechuras, o sea, como boxeadoras, porque hay influencers y
no quiero decir algún nombre, pero los hemos visto allá, que bueno, sí se preparan, pero pues no tienen como que muchos recursos para continuar en el cuadrilátero. Y venía precisamente la colombiana golpeando las zonas blandas de su rival, y ahí está saliendo hacia su esquina, sorprendiendo, viendo bien hacia el rostro Itzel Reyes en los primeros compases de este segundo episodio, aunque después empezó a manejarle más la distancia y golpeando abajo para disminuirle un poco la velocidad, la colombiana, la mexicana. Bueno, pues ahí mostrando hechuras importantes, tratando de darle un mayor sabor, llegando ya a la mitad de esta ruta. Ángel, Paulina Ángel, haciendo una labor, me parece, inclusive hasta más técnica y táctica, demostrando con ese sidestep una mejor versión, un manejo extraordinario, y esperando solamente a la mexicana. Que ahí estaba tirando el uppercut y después teniendo que aguantar los vendavales de la colombiana, replegándose, cerrando la guardia, manejando la cintura y con ello queriendo evitar que lleguen esos contactos hacia su cuerpo. Ya con ello estamos preparados para ir al tercero. Qué rápido se está yendo esta contienda. Con un saludo a toda la afición, les reiteramos nuestro saludo. Ahora que se están uniendo a esta sesión de guantes, hoy el 15 de septiembre, pues sí, efectivamente, México Guerreros, México Guerreras, en este nuevo programa de actividades desde Aguascalientes, en una búsqueda seria, formal, de las nuevas caras que habrán de engalanar las carteleras del pugilismo nacional e internacional. Y esto no solamente queda en el dicho, porque desde aquí ya, en las transmisiones televisivas, con ese compromiso, están subiendo debutantes o púgiles que tienen no más de 5 peleas profesionales para combatir en estos temas. Ahí encerrándose después en el intercambio de golpes hacia la zona baja, más bien hacia la zona blanda. La baja ya sería alguna falla al reglamento. El uppercut por parte de Itzel. Vuelve a meter el uppercut, llegando a la mandíbula de colombiana. Por la cara, no, mami. Le estaba conectando, buscaba el botón. Y después en estas combinaciones va con el reto y las combinaciones al rostro de su enemiga. Y lo hace de manera extraordinaria. Intenta Reyes Guadalupe hacer una labor más hacia el frente, buscando con la derecha. Paulina dejando una muy buena distancia, encontrando la forma de evitar cada uno de esos embates que está generando la mexicana, quien por cierto terminó por sucumbir hace algunos meses sobre Isabel Millán, una de las mejores boxeadoras mexicanas al momento. Veremos ahora si se puede sacar la espinita. Y por lo pronto haciendo una combinación en su golpeo, yendo abajo, arriba. Uy, cuidado, por ahí se estaba volteando y no puede perder la concentración porque la rival puede aprovechar y también conectarle de forma contundente. Estábamos observando cómo está, pues un tanto molesta, escupiendo incluso el protector bucal, y por ahí me da la impresión que en la fosa nasal del lado izquierdo empieza a asomar también un tono rojo, no sé si exactamente desangrado, pero en las imágenes que estábamos siguiendo parecía que esto empezaba a suceder. Por lo pronto repasamos lo que ha sucedido en el capítulo anterior. Esto comienza a tener un olor a arepa. ¿Te parece? Más que asesina, arepa. Y poco a poco me parece que se va cocinando este enfrentamiento. Mucho mejor las hechuras, ya lo habías dicho, me parece, de la colombiana, que ha mostrado experiencia, colmillo, manejo, y que me parece por ahí puede darle más para el lado de la colombiana. El último round se está dando en TVC Deportes, mi estimado Gerardo Bobadilla. Vamos con esta explosión que se está llevando en este cuadrilátero instalado en el palenque de la Feria de Aguascalientes. Así
¡Fuego! ¡Fuego! Le está metiendo el recto Paulina y después acomodando, no permite a su rival. Le están jalando el brazo, pero después también estaba poniendo el codo la colombiana para no permitir que se acomodara a su rival. Poquito mañosa ante la circunstancia que le estaba quedando de pelea. Vuelve a las combinaciones abajo, después arriba. Y este es un intercambio frenético entre ambas púgiles, fajándose de lo lindo arriba de este cuadrilátero. La izquierda que estaba entrando por parte de Itzel vuelve a reacomodarse en el cuerpo. El recto ahora que piensa y viene a sacudir totalmente a la mexicana en ese refuego. ¡Fuego, fuego, fuego! Se está encendiendo en este cuadrilátero cuando vemos de nueva cuenta la mano izquierda por parte de la mexicana que llegaba a terreno prometido y después el recto con la mano diestra de la rival que termina por colocar también con fuerte impacto hacia la nacional que ahora estaba tirando el golpe volado, se quedaba fuera de la distancia. Es mejor, claro, para ella por esa diferencia en los alcances el que se coloque en el infight, en la media, y que pueda acomodar mejor sus golpes. Pero ahí cuando metía sobre la zona de las cuerdas a su enemiga, no termina por apretar, le da la oportunidad de pensar y con el side step se sale Paulina Ángel de esta zona comprometida. Por momento la combinación que le está dando de derecha a izquierda por parte de la mexicana ha quedado de manera muy corta. Ahí la ha respondido cuantas veces ha querido con la derecha, la de Medellín encontrándose justamente abajo. Y veremos cuál será la decisión de los jueces en esta oportunidad. Lo cierto es que me parece del lado azul es donde me parece van a levantar el brazo. Bueno, pues esperemos a conocer cuál es la decisión de los oficiales de este pleito. México, guerreros, en un momento más la decisión oficial. Y bueno, pues así esperaremos a que se haga la recopilación de las tarjetas y en la sumatoria conocer a quien salga con el brazo en alto en esta sesión. Y sí, les decíamos este concepto, púgiles que pues están debutando, están en un promedio de 5 peleas, que son los considerados para combatir en estas contiendas y que, bueno, pues tienen la esperanza de ser observados y más adelante poder encabezar carteleras en el orden nacional e internacional. De Medellín, Colombia, Itzel Reyes de Aguascalientes, México, en la segunda pelea, la primera de guantes rosa. En unos momentos más nos darán la decisión oficial los jueces de esta pelea. A la espera de lo que será ya un poco Aguascalientes de darle están listos para la decisión oficial. Esta decisión. Que se escuche Aguascalientes y el boxeo. Bueno, pues ahí están ya los resultados entregados al anunciador oficial y llamando el tercero de la superficie para en el centro del cuadrilátero escuchar. Califica con 48-46. Juez 2, 50-45. Juez 3, 49-46. Con una decisión unánime. ¡Viva Aguascalientes! ¡Itzel Reyes! ¿Y me vas a decir que fue localista, mi Leo? Realista no. Para mí, realista no es la decisión. De Medellín, Colombia. ¿No te parece así? Para ti, sí. Bueno, yo vi que golpeó bastante sólido, ¿eh? Los golpes más sólidos los vi en las de Aguascalientes. Vamos a una pausa, regresamos en unos instantes. De
Regresamos rápidamente a la presentación de las siguientes contendientes. Cassandra Rodríguez. Bueno, pues ahí está Cassandra Rodríguez también apareciendo en la parte alta de la pantalla para lo que será el siguiente pleito. Antes veíamos subir al cuadrilátero a Verónica Zuloaga de Antioquia, Colombia, para esta contienda. Tus temas son iguales, si más de fuera en adivinar no lo pare, sabe que cuando vean su carrera que la será como mierda, los cuellos como... Bueno, pues ahí está lista esta presentación. Verónica Zuloaga, que llega con un récord de 2-0, con 2 knockouts realizados de manera extraordinaria en contra de Mirladys Hoyos y Mirladys Mercado. Lo que son las cosas, sus dos rivales en el año 2020, el 17 de diciembre. Aguascalientes, listos para el combate. El momento ha llegado. En la esquina azul, con 25 años, un récord de 2 peleas ganadas, 0 perdidas. De Antioquia, Colombia, Verónica Zuloaga. En la esquina roja, en su debut profesional, de Aguascalientes, Aguascalientes, México, Dana Cassandra Rodríguez. El referee para este combate, Javier Vargas Mayorga. Bueno, pues ahí está ya la presentación hasta el momento. Veremos lo que pueda hacer la hidrocálida, la mexicana, quien ya su antecesora Itzel Reyes se llevó la victoria. Y veremos si ahora Cassandra Rodríguez lo hace ante Verónica Zuloaga, de la que platicamos, colombiana, también influencer, y que le sabe al movimiento arriba del ring para poder buscar un knockout en esta oportunidad. Ya lleva 2 en su carrera. Efectivamente, aquí las tenemos ya listas para ir a la siguiente contienda. Suena la campana y con eso estamos arrancando ya con este pleito. Otra vez guantes rosas, otra vez con mucho placer compartiendo con todos ustedes a través de esta señal de TVC Deportes. ¡Box, box, box! Verónica Zuloaga. Ahí la observamos con el pantaloncillo en blanco, los vivos en color oro. Quiere volarle prácticamente la cabeza a su rival con esos golpes que está tirando con la mano siniestra. Zurda natural, un choque de guardias encontradas es el que estamos observando. Cuidado con los pisotones, los contactos al hombro, los cabezazos que se puedan dar. Y por supuesto también la mexicana aquí, Cassandra Rodríguez, en su debut y en este compromiso que tiene para conseguir la primera victoria en el terreno rentado. 2-0 lo que tiene la colombiana hasta el momento en su palmarés, Mileo. Sí, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Ha tratado de mantener un buen ritmo. Veremos lo que puede hacer en esta, su tercera pelea. Las primeras dos, ya lo decíamos, en diciembre, el 17 de diciembre del 2020, consiguió su primer knockout. Después llegaría el 26 de junio de este año. Y vamos a ver ahora lo que pueda presentar. Sí, y aquí las tenemos precisamente en este centro del cuadrilátero. Pero a final de cuentas, yéndose un poquito más a la distancia, empezando a ir hacia el acostado, manejándose, pues dicen los cánones que en contra de las manecillas del reloj, cuando es un derecho contra un zurdo, una derecha contra una zurda, como es en este caso, tiraba el golpe volado. Y después también
pensando en los golpes rectos que no están llegando precisamente a zona por parte de la mexicana. Así está concluyendo el primer episodio. Bueno, pues veremos lo que se está haciendo hasta ahora. Veremos lo que puede dar en este segundo round. Uno inicial que me parece muy parejito. Tal vez uno esperaría un poquito más ante la presión para la mexicana, pero de repente buscando con esa derecha, yéndose hacia el frente con mucha forma, con mucho estilo, y ya de repente recibe una buena zurda que se está convirtiendo en esta arma letal para la colombiana. Y aquí ya preparados para ir a lo que será el siguiente capítulo que llevaremos para ustedes. Suena la campana y estamos entrando ya a este siguiente episodio. Claro que sí. Reiterando nuestro saludo para todos ustedes. La colombiana de Antioquia, Colombia. Reiterando con esto su nacionalidad, Verónica Zuluaga. Y pues aguardando ahora, caunteando por momentos también a su rival, levantando la guardia y después buscando colocar los golpes por el exterior, como vemos en estos primeros movimientos del round. Viene la mexicana queriéndome pues meterse en la guardia, queriendo faltar el respeto a la zurda, el respeto deportivo, por supuesto. Dicen también que un buen derecho lo muestra cuando tiene de cara a un zurdo, y que pues debe plantear precisamente esa habilidad que tiene con los guantes, el poder manejar a su guardia derecha y hacer daño con la misma. Por lo pronto las combinaciones están llegando al rostro de su rival por parte de la colombiana, que termina por salir, se vuelven a encontrar en el centro del cuadrilátero, tratándose con más respeto en este episodio. Verónica buscando esa distancia por momentos, y vemos que la zurda la va acomodando de manera increíble. El upper es el golpe que más le gusta justamente a la colombiana. Sí, sí, sí. Otra vez entrando ahí de frente. Y el golpe que buscaba ser cruzado, pero con el bending que estaba realizando Cassandra Rodríguez. Con ello estaba evitando que le cayera el golpeo con la mano siniestra de su enemiga. Así estamos culminando el segundo episodio, mi Leo. Bueno, pues tratando de darle una mayor intensidad. Por momentos hay una movilidad que se acerca por parte de la hidrocálida. Sin embargo, bien resuelta, bien tranquilizada por parte de la colombiana, que por lo pronto no encuentra lo que sí es una realidad, el espacio para un golpe sólido. Ha tenido una gran movilidad en cintura la mexicana y se ha quitado varios golpes de encima. Y aquí, por lo pronto, en la descripción que estaban realizando en la esquina de la mexicana Rodríguez, indicándole pues la manera, ¿no?, con la cual podría repeler el ataque de su rival y también hacerle daño. ¡Suena la campana! ¡Gong, gong! Estamos en el tercer episodio de esta contienda. Otra vez la mano siniestra. Prácticamente no se la ha podido quitar Cassandra cuando la colombiana empieza a tirarle de manera más continua. Aquí entrando al clinch, y el tercero en la superficie es el que está haciendo la indicación para que se paren y vuelva la palabra mágica del box, 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 con el reinicio de la actividad al momento de soltar los puños. Sin mucha precisión, el golpe ahí en la boca del estómago que se estaba llevando la mexicana, se estaba doliendo, aunque ahora termina por salir para tener un poquito de recuperación dentro de este tiro. Bueno, pues veremos qué tanto cuidado con esa zurda, que iba con mucha velocidad y de repente
alcanza a proyectarse sobre la mexicana, aunque no terminó por soltar todo el poder que tenía esa dinamita que iba a explotar. Encuentra ya un poco más de espacios, va abriendo la guardia a la mexicana y eso le puede dar una mayor ventaja, aunque baja mucho al momento de tratar de quitarse, y se lo dice justo el tercero en la superficie, al momento de ir hacia atrás baja mucho la cabeza y eso pues evidentemente no está dentro de lo permitido. Efectivamente, cuando estamos ya a punto de concluir con este tercer capítulo, de nueva cuenta golpeando hacia el cuerpo de su enemiga y ahí saliendo Zuluaga, recuperando el aire, bien en la derecha, le estaba martillando como estaba entrando a manera de uppercut, tirándolo de abajo hacia arriba. Y después, aunque era un poquito la ubicación un tanto lejana, y ya escuchábamos la advertencia para ir a la parte final de este giro. No hubo más golpeteo, así es que estaremos llegando hacia la parte final, corriendo la película completa que ha sido planteada en cuatro capítulos, mi Leo. Bueno, pues mostrándose de buena manera por parte de estas dos pugilistas. Ya cada quien tendrá su apreciación sobre un tema más técnico, un tema más hacia la ofensiva, tal vez de las peleas que hemos llevado, la de menor intensidad en cuanto a los golpes se refiere, con demasiados encontronazos, un movimiento defensivo más común el de la mexicana y una desesperación latente que se alcanza a ver por parte de la colombiana. Sí, ahí repasamos esta película. Mirlady Sollos y Mercado, dos victorias ya se había mencionado para la colombiana en su palmarés, ambas por la vía rápida, lo que tiene en su trayectoria el 26 de junio anterior, la última el 17 de diciembre de 2020, la primera de ellas en su debut en el terreno profesional, cuando está apretando también a la mexicana, pero recibiendo una dosis importante de metralla por parte de su rival. Vuelven a ir hacia el centro del cuadrilátero, cuidado, se está quejando de un golpe muy bajo la mexicana, le tendrán que dar el tiempo para reponerse. Ahí observando, recuperando el aliento, recuperando el aire. Veamos otra vez. Bueno, pues ahí ya había pasado, si no es que con la mano diestra. Y sí, le dice el tercero de la superficie, es que el reglamento así lo indica, ¿no? Que le deben dar el tiempo necesario para recuperarse. Sí, el golpe no es para menos. Evidentemente, es una situación a considerar. Le dice, cuidado, no le sigas pegando abajo, en la parte de baja. Pero pues, la respuesta es clara, ¿no? Pues ve hasta dónde se agacha. Sí, sí, por supuesto. Y con ello estamos continuando ya en este pleito. En la mano siniestra venía de nueva cuenta buscando castigar a la mexicana, que sigue quedándose a la distancia. Por ahí parecía que se pisaban, alcanza a escurrirse y a moverse. En el paso de costado fue donde se perdió esa opción, en el instante en el que la mexicana parecía que hacía ese tipo de contacto. Ahora empieza a llavear a su enemiga, le tira el volado, no entra con precisión, solamente la recibe la de Antioquia, Colombia, y otra vez vuelve a manejarse con la mano siniestra para buscar el contacto ante su enemiga. Con esa misma izquierda busca de manera continua el gancho al hígado, que no ha podido conectar con precisión. Y ahora cruzando por la izquierda hacia atrás, reacomodándose. Ya siente que se le va la pelea a esta púgil mexicana, que trata de ir con todas hacia adelante para conectar algo que haga ver esto diferente. Cuando Zuluaga ha trabajado preponderantemente el jab y después los remates con la mano siniestra. Así se está culminando este pleito, mi Leo. Muy cerrado, muy complicado.
Ha sido una pelea, digamos que hasta sucia por completos, por momentos, mejor dicho, y que va a costar, evidentemente, para el jueceo el tomar una decisión. Y bueno, pues ya esperaremos qué es lo que deciden estos, pues estos jueces, ¿no?, de la contienda, y con ello conocer a la triunfadora en esta pelea de la noche. Pelea. Un aplauso para las dos pugilistas que lo entregaron todo. Y bueno, aquí recibiendo ya las tarjetas con el veredicto, con el fallo. Estamos listos para de este la decisión pleito oficial. ¿Cómo se la están pasando, Aguascalientes? Que se escuche el ambiente del boxeo hidrocálido y de su gente. Y que sube el ánimo, ¿no, mi Leo? Bueno, el ánimo está bien, ¿no? Pero que venga más ese grito, que le dé un mayor sabor. Hoy que estamos de fiesta, además. Todo listo. Los jueces dan una decisión unánime. Desde Colombia, Verónica Zuluaga. Bueno, pues no da las puntuaciones, pero sí deja perfectamente claro que fue una decisión unánime en la victoria para la colombiana. Un aplauso fuerte para Dana Cassandra Rodríguez en su debut profesional, que lo hizo de manera extraordinaria. Bueno, pues ahí está la presentación de la hidrocálida. No es a su favor y la colombiana se lleva la victoria en este tercer enfrentamiento. Seguramente tendrá una gran carrera de ahora en adelante. Nos vamos a la cuarta pelea de boxeo México, guerreros. De la esquina azul, desde Zacatecas, Héctor Córdoba. Siempre en la mente obtiene las vacas gruesas, pensamientos verdes, verde que muy la mente va a elevar. No pensamos igual, diferente perspectiva, ya se notó la movida. De la esquina roja, en mi cuadrilla, en la esquina roja, de Aguascalientes, Aguascalientes, Alejandro de la Rosa. No fue ayer, no será mañana. El momento es ahora. En la esquina azul, con 22 años, en su debut profesional, desde Zacatecas, Zacatecas, México, Héctor Córdoba. En la esquina roja, con 22 años, en su debut profesional, puro Saiyajin Jim, de Aguascalientes, Aguascalientes, México, Alejandro de la
pues este sí trae porra, ¿eh? El Saiyajin trae porras. El Saiyajin, chiquitín. Sí, ahí listos, escuchando las últimas indicaciones. Y nosotros preparándonos para disfrutar con todos ustedes de esta cuarta contienda que tenemos en la velada boxística. México Guerreros, desde este que es el palenque de la feria en Aguascalientes. ¡Vámonos! Así estamos arrancando ya con esta pelea. ¡Box, box, box! A través de esta señal de TVC Deportes. Siempre con la espléndida promoción del boxeo. Y por una parte, qué manera tan particular, ¿no? De mover los brazos y después de tirar los golpes, buscando mayor certeza por parte de Córdoba. Ahí vemos al Zacatecano en guardias diestras, lo que están presentando ambos púgiles. Pues yo no sé si es por el nervio, si quiere desorientar al rival, pero por lo pronto, pues bastante particular la forma como realiza el parado este púgil zacatecano al que vemos Héctor Córdoba con el pantaloncillo en color rojo. Inclusive ha cambiado la forma de poner las piernas, ha cambiado en dos ocasiones, ha regresado. Un movimiento extraño, estoy de acuerdo, pero hasta ahora parece eficiente. Sí, pues por lo menos en el momento, lo que sí es que no se le ve, a lo mejor pues todavía por su juventud, pero no muy trabajado en el gimnasio, como sí podemos advertirlo del otro lado con Alejandro de la Rosa de los Púgiles, Hidrocálidos, que se está llevando ahí un par de golpes, lo estaban refugiando sobre la zona de las cuerdas, en la zona de la esquina neutral, y después se vuelve a combatir. Y mira, ni levanta tanto la guardia el zacatecano, pero cómo le aporrea, cómo le tira a su rival, que sí se nota más esteta del boxeo, como en estos movimientos con la cintura para quitarse los golpes volados, los golpes por arriba, pero que finalmente pues no le ha dado espacio prácticamente al Hidrocálido, que ahora con el uppercut quiere entrar también al golpeo y repeler todos los obuses que le está tirando su enemigo. Ahora, más allá de la imagen, veremos qué tanto pueda estar trabajado justamente el zacatecano Héctor Córdoba para aguantar este ritmo de pelea, porque me queda claro que va con toda la intención de buscar el knockout, de que no quiere ir a la ruta larga y que necesita ir desde el inicio a buscar ese deseado golpe. Del otro lado, Alejandro de la Rosa, homónimo de nuestro excompañero aquí en TVC Deportes, en producción, un chiquitín mágico como le conocíamos, pues acá lo conocen como el Saiyajin, y veremos si no lo hacen enojar y entonces puede cambiar ahí su poder. Sí, por lo pronto el Saiyajin empieza a llavear, trata de poner orden con mayor dosis técnica en este pleito, pero sigue siendo abrumadora por momentos la actitud de el zacatecano Héctor Córdoba, que ahora le estaba tirando el golpe volado y hacía el contacto. Por lo pronto conectando más, siendo más eficiente en su quehacer boxístico, lo que hemos observado por parte del zacatecano en este capítulo de arranque. Bueno, pues veremos. El primero, uno entendería que es para Córdoba, el que tenemos aquí en pantalla, el que se ha llevado tal vez la mayor cantidad de movimientos. Uno pensaría que inclusive hasta de puntos, aunque hubo cierta reacción por parte del Hidrocálido al final de este primer round. Y bueno, pues aquí los estamos siguiendo a estos dos púgiles. Ve cómo estaba entrando, tal vez ni muy técnico al momento de tirar, por ejemplo, su golpe, su recto de derecha, pero llegando, ¿no? Llegando, conectando. Imagínate que lo pula, pues puede causar mayor daño a su enemigo. ¡Suena la campana! ¡Vamos al siguiente capítulo! ¡Así, así, así! Con este movimiento y con esa fuerza con la cual Héctor Córdoba, el zacatecano, se está yendo hacia adelante. Es como iniciamos el segundo episodio de esta contienda. Vuelve el intercambio de golpes. Se están fajando de lo lindo. De la Rosa ya comprendió que tiene o debe tirar más golpes
se manejó más en el plano técnico, táctico, incluso dentro del capítulo de arranque, pero le llovió más cuero seguramente de lo que pensaba mi Leo. Sí, nadie esperábamos ese primer round por parte del Zacatecano, básicamente de parte de ninguno, porque usualmente el primero es más de estudio. Ahora veremos qué tanto pudo haber estudiado el Hidrocálido con los movimientos que presentó el Zacatecano y ese que está en pantaloncillo tricolor pueda encontrar una forma. Sí, el uppercut y después rematando arriba Inde cortito también a forma con la mano siniestra por parte de Rojo Córdoba, el Zacatecano. Híjole, cómo le ha tundido al rival que ahí buscaba con la mano siniestra en la zona hepática de su enemigo, que sigue bajando mucho la guardia, pero no ha podido aprovechar esta condición de la Rosa, que empieza a verse mejor en la contienda. Lo hacía con el jab, ahora con ese uppercut, con la mano diestra, como estaba haciendo el contacto hacia la mandíbula de su enemigo, al cual está tirando un poquito más retrasado. Y después este, pues ya le empieza a bajar a la dosis de granadas que estaba tirando el Zacatecano, mi Leo. Bueno, pues veremos si va a aguantar. Cuidado con esa derecha. Había bajado justamente la guardia. Y si ya no es tanto, pero en una de esas se puede encontrar el golpe deseado. Y ahora el recto con la mano diestra, después el uppercut. Vuelve a entrar con la siniestra. De la Rosa se está haciendo de la contienda. Por la cara, no, Bobby. Le metió tres prácticamente consecutivos al rostro a este Córdoba, que tiene que caminarle un poquito hacia atrás para recuperar el aliento. Pero ya lo estábamos mencionando, baja demasiado la guardia, lo que no hace precisamente su rival más técnico. Se le nota el trabajo que ha realizado en el gimnasio y con muy buenas condiciones vuelve a tirar el jab. Parecía un recto a la izquierda, por la cara, no, papi. Lo vuelve a resonar ahí en el rostro, le campanea el cuerpo. Le vuelve a tirar granadas, fuego, fuego, fuego. Le está aterrizando todo lo que le tira en el rostro de la Rosa a su rival, mi Leo. Qué bien, lo está haciendo de manera perfecta, ha regresado. Ya se ha notado la diferencia. Y el aspecto físico, el trabajo de poder aguantar, de tener un soporte de alto rendimiento, es el que ahora le puede dar un factor a favor, alejando el Hidrocálido de la Rosa. Sí, ahí mejorando mucho en relación a lo que fue el round anterior. Los nervios del debut también, ¿no crees? Sí. De todos, el que mejorcito. Sí, sí, más boxeador este de la Rosa. Y aquí vemos cómo seguía yendo hacia adelante, pero ya incluso, pues, tirando golpes, pero muchos de ellos ya se estrellándose en la guardia de su enemigo, sí, sin hacer mucho daño Córdoba en el capítulo anterior. Así es que vámonos a la tercero de esta contienda. Bueno, un saludo a toda la afición. Así está Córdoba llegando al rostro de su rival, le tiran el volado, no lo encuentran, después quiere aprovechar Zacatecano para hacer el contacto en el corto. El gancho al hígado, cuidado, cuidado, porque ese puede hacer retorcer a su rival y cortarle las piernas, mi Leo. Después lo levantó con un upper espectacular y ahora otra vez. Sí, le tiraba dos golpes rectos, pero replicando también a Córdoba, porque no tiene las manos, claro que sí. Y eso es lo que está demostrando. De nueva cuenta con el recto a las zonas blandas, vuelve a rematar arriba. Cuando viene, ahora el que recorta el terreno es De La Rosa, entraba con el uppercut y saliendo con el llaveo, el upper de derecha, remata arriba, el upper de derecha, volvía a rematar y ahí es donde empieza a tomar en la manija de la contienda este púgil de Aguascalientes. Vuelve a tirar a tres golpes de manera consecutiva al rostro de su enemigo, vuelve a campanearlo, vuelve a meterlo en problemas y así se está yendo ligeramente hacia atrás
El zacatecano, pero es para tomar aire, porque de inmediato se va, si me permiten la comparación, como toro bravo de lidia hacia adelante. Sí, de repente hasta desbocado por unos momentos. Y del otro lado, con grandes hechuras. Le falta una gran defensa a Alejandro de la Rosa, pero de poco en poco parece mostrar. ¡El uppercut! ¿Cómo lo estaba sacudiendo a su rival? Después las combinaciones, parece que no tiene defensa Córdoba. Le está entrando todo lo que le está tirando. ¡Fuego, fuego, fuego! Aquí en el cuadrilátero del palenque de la Feria de Aguascalientes. El recto con el que quiere regresar Córdoba. Pero le tundieron, le metieron casi 10 golpes de manera consecutiva. Pensé por un momento que eso podía provocar el epílogo de la contienda. El recto de nueva cuenta, el upper, la combinación con la mano siniestra, vuelve con el upper, lo vuelve a cristalizar con la izquierda. Por la cara, no, Poppy, ahí lo tiene, se iba hacia atrás, estaba perdiendo el equilibrio Córdoba. Este pleito se lo pueden parar en cualquier momento, porque ya es mucho lo que está aguantando el zacatecano ante los obuses de su rival, que se está recreando. Le tira el volado, le vuelve a castigar al enemigo, últimos 10 segundos, el uppercut, el volado, y después las combinaciones que no terminan por llegar al acierto, vuelve a meterle la siniestra, y ahí, contando los pasos, prácticamente Córdoba desfalleciendo, se va a su esquina en una buena exhibición de Alejandro de la Rosa. Me parece que tendrían que pararlo de la esquina azul, ¿eh? No tendrían que darle mayor oportunidad. No tiene en estos momentos el arresto ni siquiera para poder estar sentado de manera cómoda. Ahora, del otro lado, lo buscó con la derecha de los volados y no lo encontró. Pero los upper le han entrado sabrosos. Le ha levantado la cabeza y quiere rematar con esta combinación. No lo ha logrado Alejandro de la Rosa, pero veremos si se da este cuarto round. Me parece que puede terminar en knockout. Bueno, pues ya esperaremos a lo que acontezca con el último episodio, pero por lo pronto ha dejado claro de la Rosa cómo fue creciendo en esta contienda. Ve dos golpes, el upper y después el remate con la izquierda, que estaban prácticamente mandando los sueños a el zacatecano, que empieza tirando en este último episodio. Vuelve de nueva cuenta de la Rosa, nos da la impresión a que el momento debe ir arriba en las tarjetas, sin mayor discusión. Vuelve a meter el uppercut, bingo, bingo, vuelve a entrar, y ahí está colocando de otra vez con la parte externa. Ahora sí le estaba cayendo un poquito con la parte interna del guante derecho, y eso aprovecha para reponer el zacatecano. Se queda de nueva cuenta ahí. Pues, ¿qué te puedo decir de la distancia de Córdoba? Si él nada más la que conoce es la corta. Sí, de ahí no ha salido. Ahí se ha mantenido, estando justamente por adentro. Veremos qué tanto puede llegar a aguantar. ¡Otra vez! ¡Qué uppercut dibujado por la cara! ¡No, Poppy! Lo baila, lo baila, lo baila. Y en una de esas que conecta, lo puede tumbar, mi Leo. Ahí lo está apañando, mi Leo, como en el barrio, tirándole de todo y haciendo bingo, bingo, bingo en sus evoluciones, Alejandro de la Rosa. Pero el tercero en la superficie tampoco va a aparecer la Córdoba. Espérate, lo agarró por la izquierda y lo traía con la derecha. Eso no se vale. No, 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 tampoco. Estoy completamente de acuerdo. Vuelven a meterle ahora otra vez el jab. Y en el reacomodo Córdoba. Híjole, qué valor de este zacatecano para aguantar tanta leña como le han tirado, le han encendido en esta contienda. Baja un poquito el ritmo de la velocidad también de este pleito. En el cuarto capítulo, tira el uppercut, está yendo al aire, ya ve a su enemigo, pero cuando quiere complementar con el upper, ya se queda a la distancia de la Rosa, que ahí está aguantando otra vez los llaveos por parte de su enemigo. Se reacomoda y aquí va a venir la embestida, y ahora se está quedando corto
Ya, como que le está faltando gas también a De La Rosa para culminar con este pleito, pero también pues es el que ha sentido los obuses del rival y no quiere dar paso, dar tregua para que le conecten y lo tiren y puedan cambiar la historia. De acuerdo, tratando de cuidar un poquito y ahí estaba la derecha. Que parecía le retumbaba y cuidadito que se le acaba y la pelea, ¿eh? Sí, por eso es lo que te mencionaba. No le quiere dar el espacio tampoco a su enemigo. Vuelve a entrar a con el jab. La combinación izquierda y derecha que no termina por colocar. Oh, sí, sí. Entrando de nueva cuenta. Ahora es el jab. Oh, la derecha por parte de Córdoba que se está metiendo en el pleito en este cierre. Ya no le alcanzó más tiempo para tundir a su rival. Así es que... ¡vamos a las tarjetas! Vaya resto, con el que terminó justamente el Zacatecano. Este último round, sobre todo el último minuto, hace que se presione más la decisión de esta pelea. Sí, ya esperaremos, los capítulos 2 y 3, en una opinión personal, fueron perfectamente claros para De La Rosa, pero aquí hubo un buen impacto también por parte de Córdoba. Mira, ahí estaba aguantando por momentos, le colocaban hacia las zonas blandas también algunos ganchos que fueron peligrosos, pero a final de cuentas, como ya lo podemos observar, estaba sacando buen partido. Y es que descubría demasiado la guardia, alentaba todo lo que le tiraba De La Rosa, que no pudo mandar a la lona a su enemigo. Bueno, pues veremos qué es lo que se va a seguir mostrando por parte de los jueces. Por un momento en el tercer round uno pensaba que iba a acabar. Y en el cuarto, si se mantenía esa misma tesitura, se le veía un gran arresto al Hidrocálido. Al final, vaya sorpresas, primer y cuarto round, me parece, son para el Zacatecano. Bueno, pues... ¿cómo le estamos pasando, Aguascalientes? ¿Qué les ha parecido la función? Vamos a checar ahora en unos instantes qué es lo que opinan los jueces. Apenas van las peleas por títulos. Después de observar todo esto que estamos compartiendo con todos ustedes a través de esta señal de TVC Deportes. La decisión está lista. Por decisión unánime. Puro Aguascalientes, Aguascalientes. Alejandro, el Arlequín de La Rosa. El primer campeón de México, guerreros. Pues ahí recibiendo se le entrega el promotor de Golden Ring, este cinturón de México Guerreros, el llamado Arlequín Alejandro De La Rosa, después de vencer por decisión unánime al zacatecano Héctor Córdoba. Tenemos mensajes, sí, son breves, regresamos en unos instantes. Estamos regresando cuando observamos a Daniel Torres de la Ciudad de México llegar al cuadrilátero. A Carlos Ibarra. Carlos Ibarra, ¿quién será el rival en esta siguiente contienda? Cuatro rounds. México Guerreros buscando talentos desde este hermoso escenario como lo es el Palenque de la Feria en Aguascalientes. Aquí llegando ya Carlos Ibarra al cuadrilátero. Pelearán a cuatro rounds en el peso pluma. En la esquina azul, con 23 años, en su debut profesional. De la Ciudad de México, Daniel Torres. En la esquina roja,
con 17 años únicamente, en su debut profesional, peleando en su casa, de Aguascalientes, Aguascalientes, Carlos Ibarra. Bueno, pues ahí están ya. El referee para este combate, Francisco Alejandro Gelomelí. Los dos encargados para esta función a cuatro rounds. El feroz en esta ocasión, a la espera, Torres, de lo que será el inicio de esta contienda. El tercero en la superficie ha dicho que es momento de soltar los puños, Gerardo Bobadilla. Muchas gracias, Leonardo Villalpando. Box, 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 a través de esta señal de TVC Deportes. Qué placer compartir, reiterando este saludo con la señal de estos México guerreros que están iniciando el compromiso, como lo han realizado ya a través de varios años, pero ahora en esta nueva versión dentro del pugilismo profesional. Antes, en las cintas de la Serie Mundial de Boxeo, de donde han empezado a escalar, pues ya campeones mundiales tenemos Oscar Valdés, La Pulga Soto, que por cierto aquí en Aguascalientes lo recordará, lo transmitimos a La Pulga Soto, mi querido Leo, y por supuesto también otros que están en este camino, Raúl Curiel, Elia Pibi Romero, Joselito Velázquez. De esa última generación de los México Guerreros. Sí, de esa última generación, Aarón Alameda, que disputara ya un cetro universal. Elías Emigdio. Bueno, no recuerdo si de este peso, pero sí recuerdo de Lindolfo, esa generación. Delgado. El último medallista olímpico, Misael. Chino. Sí, Misael Rodríguez, el chino. Decíamos el lindo Delgado también, el orgullo de Linares, Nuevo León. Lindolfo. Exactamente, el Lindolfo Delgado. Varios púgiles que están dando la nota en el terreno profesional. Por lo pronto el feroz ahí se está yendo hacia adelante. Este Daniel Torres, debutante, a quien observamos aquí con los guantes en color azul. Guardias naturales para estos púgiles. Y bueno, pues el feroz mostrándose pues con mucho sello, mucho movimiento. Y aguantando un poquito esas embestidas del otro lado, el propio Carlos, el Charlie Barra. Alguna pequeña falla de origen para esta contienda. Estábamos recordando, ahora que teníamos la oportunidad de seguir esta transmisión, a la Feroz Vargas, lo recordarás, Fernando, el Feroz Vargas, boxeador profesional estadounidense que llegó a conquistar la corona super welter en par de ocasiones, siendo pues con 21 años el más joven de la historia en su primera consagración. Y aquí seguimos de nueva cuenta esto que ha sido el... Sí, exactamente, en el pleito que tuvimos hace algunos instantes con Alejandro de la Rosa y Héctor Córdoba, en esta contienda en la cual el Arlequín, a quien vemos con los colores patrios, se llevara la decisión unánime y también el cinturón de México Guerreros. Tenemos unas pequeñas fallas de origen, regresamos en unos instantes. Y
estamos ya de vuelta en esta sesión en la división pluma con límite en las 126 libras, 57 kilos, 153 gramos. Observando a estos dos hombres, Daniel Torres en su debut, el feroz Torres. Ahí lo vemos con ese, bueno, pues ahí lo dice, el feroz en la cintura. Hablábamos del feroz Vargas también. Una que fuera Monarca Universal y, por supuesto, del otro lado, Carlos Ibarra, el de Aguascalientes, también en su debut a los 17 años de edad, moviéndose todavía, mucho manejo de la cintura por parte de El Feroz, queriendo hacerse del centro del cuadrilátero también el rival, pero El Feroz empieza a tundirle con la mano diestra, quiere llegar al rostro de su enemigo, le vuelve a acompañar jalando su golpe desde atrás, pero no termina por hacer el contacto con su rival, Mileo. Ahora, los dos con hechuras interesantes, ¿eh? En este peso, me parece que mostrando cosas bastante bravas, inclusive Feroz ha salido porque ha buscado de manera tal vez mucho más directa. Pero lo de Carlos Ibarra, hasta se me hace por momentos parecido al Finito López. ¡Ay, caray! Extraordinario. Le falta mucho. Bueno, sí, ya estás diciendo de unos tamaños enormes. El invicto en su carrera, Ricardo Finito López, también compañero de transmisiones, gran amigo. Ricardo Finito López, cuando vemos aquí otra vez, el momento en el que Ibarra atacaba a la Feroz y este cómo buscaba repeler los contactos de su enemigo. Ese brazo derecho de Carlos Ibarra, por eso te decía lo del Finito, lo mueve muy parecido, porque no es que lo abra o no es que sea una reacción para evitar el golpe. Esa derecha ya la va preparando. Es un movimiento que trae el boxeador natural. No es algo trabajado. Así es que de ahí hay circunstancias que me parece le pueden dar a estos dos una carrera muy importante. Por lo pronto ha iniciado el tercero de esta contienda. Gerardo, Box, 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 Bobadilla. Por la cara no, papi, vámonos a este que es, ya lo señalabas, el tercer capítulo de la contienda. Muy interesante, muy pareja, dos púgiles con muy buenas hechuras. Aquí Ibarra metiendo el 1-2, sí, sí, 1-2, sí, sí. Y reacomodando, tirando con el volado también el Feroz, que hace mucha insistencia de ese tipo de golpes. Ahora le estaban campaneando, lo agarraron en cortito, un ganchito aquí, cortito, ahí le cerró el puño Ibarra. Y vaya que le sacudió la cabeza a su enemigo. Nuestras redes sociales para que viertan sus comentarios. Este miércoles 15 de septiembre, pásela bien, pero ya sabe, con medida, respetando todas las normas sanitarias. Y ahí venía Ibarra otra vez soltando la mano derecha, queriendo hacer el contacto con su rival, que alude mucho, pero a los golpes, a los volados el Feroz, ¿eh? Mira que por momentos ha soltado mucho el Feroz, pero hacia el aire, ¿eh? Cortando demasiado. Sí, y ahí salía y en cortito alcanzaba a hacer el contacto Ibarra. Vuelve el Feroz con un volado. No termina por impactar en el rostro de su enemigo, que le vuelve a calentar ahí el nervio. 1-2, sí, sí. 1-2, sí, sí. Otra vez lo tiene en la mira. Como que nada más lo está espejeando. Para saber a dónde le tira. Como en esta doble izquierda que le estaba recetando al cuerpo. Después las combinaciones al rostro. Estaba buscando el mentón. Ahí la punta en el botón. No lo puede conseguir. Viene de nueva cuenta el Feroz. Que se notaba más sediento, más feroz en el primer capítulo. Ahora como que le ha bajado precisamente esa adrenalina, esa ferocidad, pero también resintiendo el golpeo de su rival, Mileo. Así decíamos también de Héctor Córdoba, que inició en la pelea anterior de manera muy fuerte en el primero y después el cuarto lo acabó espectacular. A ver ahora si puede mantener en este tipo de situaciones Carlos Daniel Feroz Torres. Sí, aquí. ¡Ay, qué buen manejo de cintura por parte de Ibarra! Cómo se quitó de nueva cuenta el volado que ya
venía bastante anunciado, les dice el señor Gale, el tercero en la superficie. No abrazos. No estamos aquí en el festejos, así que viene de nueva cuenta en los golpes externos y yendo hacia el cuerpo de su rival Ibarra. Suena la campana, está dominando Ibarra este pleito, Vileo. Haciéndolo de buena manera, mucho más inteligente, insisto, de los dos. Me parece que con un corte más boxístico, con ese movimiento que está teniendo Ibarra, mostrando grandes cualidades, y me ha gustado la parte defensa. Lo ha hecho bastante bien. Lo dijiste al momento de comentar o de narrar, mejor dicho, un movimiento de cintura en el cual no solamente fue la cintura, fue también la flexión de las rodillas y mover todo el cuerpo de una manera espectacular. E insisto, movimientos muy naturales. Sí, las condiciones, las facultades que tiene este joven de 17 años de edad. Imagínate, todo el futuro por adelante. Bueno, pues así es como estaremos llegando ya el choque de guantes hacia el centro del cuadrilátero, lo cual marca bien en las combinaciones al rostro. ¡Cuidado, cuidado! Le estaba entrando toda la metralla. ¡Fuego, fuego, fuego! Ahí en cortito le surtieron al feroz. Ibarra, que vuelve a hacer el contacto, se va a la distancia, después tira el golpe recto en la mano derecha poderosa, que no ha terminado por aceptar sus golpes, sino que habría tirado seguramente a este feroz Torres, que Daniel, o como Daniel el travieso, está buscando regresar en este cierre del pleito. Ya no aguanta, ya soltó los brazos, le pesan los guantes al feroz Torres y ahí lo van a agarrar. Y vuelve a tirar a volados el bending de media luna, que es lo que más ha empleado en esta pelea Ibarra, lo que le permite sacudirse todos los envíos de su rival. En corto lo vuelve a conectar. Ahora toma la distancia. El feroz vuelve a manejarse así. El recto que no le está rindiendo. Después cortito, ganchito a la boca del estómago y el remate arriba por parte de Ibarra, que está variando también las combinaciones para golpear a su enemigo, lo cual le está dando resultado. Lo vuelve a medir. Le tiraba ahí en el corto con derecha, pero no puede hacer contacto. Le vuelve a medir. Ahora sí estaba entrando. Después en las combinaciones abajo, era el ganchito que iba al cuerpo, pero con mucha potencia. Lo que pasa es que también las facultades naturales del feroz le impiden irse a la lona, pero ya empieza a recargarse, acusando un tanto de cansancio hacia lo que será el último minuto de este tiro. Aunque parece que de repente suelte una derecha potente, soltando tal vez el último recurso, el último espacio de fuerza para el feroz Torres, que en una de esas puede llegar a encontrar en este aparente cansancio, en este aparente rendimiento físico que está teniendo ahora. Sí, 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 entramos a los últimos segundos de la contienda, a dar todo o nada. Es el día del debut, el día soñado para ambos púgiles. Y aquí, pues a reserva de lo que digan los jueces, me da la impresión de que Ibarra está sacando la mejor parte. Mira, ese tipo de volados, ¿no? Como de repente pasa muy cerca. Sí, pero no hace contacto, que a final de cuentas es algo que también importa. Sigue llegando gente a este escenario. Les recordamos que el 20% de las localidades estarán destinadas en apoyo a la familia de la infortunada Janet Zacarías. En un noble gesto de la promotora para esta púgil de Aguascalientes que recién se nos adelantó en el camino. Así culminó la contienda y ahora a esperar las tarjetas. Bueno, pues tratando de darle en este movimiento una situación espectacular por parte de los dos púgiles. Y estoy de acuerdo, en esta ocasión me parece que Ibarra tiene que ser el que se lleve esta contienda. A
Bueno, pues ya esperaremos en algunos momentos más el resultado de este pleito. Y con ello, conocer quién de ellos en su debut profesional se lleva los blasones en esta contienda. El resultado oficial. Ahí está el cinturón de México Guerreros en las manos de Gerardo Saldívar, que les ha gustado. El promotor de Golden Ring, a quien que se escuchen las porras para todos, pues ha puesto esta tarea de la promover caras nuevas en el pugilismo, haciéndolo con seriedad, dándoles verdaderas oportunidades como esta que estamos siguiendo a través de esta señal, en la cual les agradecemos su compañía. Ahí está Ibarra esperando a la reacción y todavía pues no le han quitado el vendaje a este Daniel Feroz Torres. Y ahora sí, pues es la entrega de los resultados ya en manos del anunciador para conocer quién es el ganador la de este tiro. La decisión unánime por el segundo cinturón de Guerreros México tiene un ganador de Aguascalientes, Aguascalientes, Carlos Ibarra. Pues ahí está. Sí, nos daba esa idea que él era el vencedor de la contienda. Así es que Carlos Ibarra, 17 años de Aguascalientes en su debut, se está llevando el cinturón de México Guerreros. ¡Mensajes! Sí, volvemos en unos instantes. Ya estamos regresando para la siguiente contienda, en la cual estaremos observando arriba del cuadrilátero a Roberto Sariñana y Mario de la Rosa. De la Ciudad de México, Roberto Sariñana. En la esquina roja. De Aguascalientes, Aguascalientes. En su debut, Mario de la Rosa. El referee para esta pelea, Javier Vargas Mayorga. Bueno, pues no se escuchan las últimas indicaciones, pero simple y sencillamente es repasar algo de lo que ya se les dijo en el vestidor, o son las últimas implicaciones también para iniciar con esta contienda. Roberto Sariñana. Que, bueno, pues ya trae una dilatada trayectoria en el terreno amateur, aseguró medalla centroamericana en 2018, ahí cuando se metió en esa aventura. Es un púgil capitalino egresado de la UNAM, ahí en el gimnasio de la UNAM, juntito a donde se ubica la puerta del maratón del Estadio Olímpico. Allá abajito hay un gimnasio, ahí entrenaba precisamente con el equipo este Roberto Sariñana, que formó parte de esa, de ese grupo de México Guerreros en lo que fue el trayecto amateur, como lo estábamos mencionando, dentro de la Serie Mundial de Boxeo. Así es que pues aquí un pleito interesante que se está planteando ya en esta ocasión, cuando estamos observando a ambos púgiles. Viene levantando la guardia, muy avezado técnicamente Sariñana, y por lo que estamos observando también de parte de Mario de la Rosa, otro muchacho que tiene bastantes hechuras.
así manejándose hacia adelante con la guardia bien colocada por parte de Sari, que se le vio en un momento dado entrenar también en el Comité Olímpico Mexicano, un hombre en la división de los 64 kilogramos, welter ligero para el terreno amateur. Ahí lo vemos exactamente a este Pugil, como está yendo hacia adelante, como está queriendo pues marcarle dentro de ese camino. Ya 30 años de edad, pero apenas en el debut profesional, pero con muchas cosas que decir, créamelo, con muchos argumentos boxísticos a este boxeador, y también mostrando lo propio del otro lado, Mario de la Rosa, que quiere encontrar en esas combinaciones, pero las está chocando a la altura de los codos sobre la guardia de Sari, así que ahí lo está llevando hacia la zona de las cuerdas a su enemigo, haciendo un boxeo más dilatado, de mayor experiencia, Roberto Sariñana. Vuelven a manejarse ahora con las fintas, que no está pues comiéndose Mario de la Rosa en su tarea en este primer episodio. Aunque es un pleito de 4 rounds y que acostumbramos que vayan con todo, sobre todo cuando son púgiles que están arrancando con sus carreras, vemos de una manera muy inteligente llevando a ambos boxeadores que tenemos aquí en la pantalla este arranque de contienda, y las indicaciones, por supuesto, que se dan en la esquina de ambos, y el anuncio para ir a lo que será el siguiente capítulo de esta contienda. El segundo episodio, una buena función. Les recordamos que este concepto de México Guerreros, pues la idea es promover a púgiles del estado en Aguascalientes, cuando vemos otra vez algunos de los mejores momentos de este primer capítulo, sin promover boxeadores del estado, pero también darle oportunidad a otras cartas que quieran mostrarse, que quieran iniciar en el terreno profesional, y para ello pues es la propuesta de México Guerreros, retomando lo que fue en un momento la participación mexicana en la Serie Mundial de Boxeo y la AIBA Pro Boxing, donde los mejores púgiles del mundo en cada una de las divisiones participaron, y ahí hubo presencia mexicana, por supuesto. Recordamos al Pibi Romero, Elías Emigdio, que a través de estas instancias incluso consiguieran su pase a la cita olímpica de 2016 en Río. Y aquí viene Sariñana también, y después en las combinaciones al cuerpo que está manejando Mario de la Rosa, queriendo conectar a su rival, a que con mucha educación boxística empieza a golpearlo con los rectos, pero variando también en sus ofensivas, haciendo el contacto con ese gancho a la zona hepática. Como lo vemos, va arriba, después vuelve a combinar, y sobre todo cerrando la guardia, no permitiendo que los obuses desde la Rosa, que se está encontrando con un hueso duro de roer, puedan llegarle a hacer daño a Sari. Otra vez, ahora se quitaba con la derecha, pero vuelve a insistir con los ganchos a la zona hepática, y cuando le baja ligeramente la guardia a Sari, de la Rosa está tan preocupado porque no le conecten, que no tira y no hace contacto con su enemigo. ¡Uy! ¡Ahora sí! Está doblando las piernas. Ya insistíamos, era mucho el castigo a la zona hepática, y están tirando la toalla. No se da cuenta el tercero porque está observando en el conteo, pero ya en la esquina le estaban tirando la toalla. Ahí el golpe por la cara, no, papi. Después metiendo a la zona hepática. Se acabó la contienda y la victoria para Roberto Sariñana. Bien,
Viene desarrollado este pleito por el capitalino. Ya les decíamos, lo habíamos observado, le conocíamos y sabíamos de sus cualidades boxísticas que ha refrendado, tiene. El aplauso para Mario de la Rosa y por, para Roberto. Para caminar también con mucha solidez en el terreno profesional. Así es que en nuestra tercera pelea por cinturón de México, en esta Guerreros, tercera contienda por el cinturón de México, Guerrero Roberto Sariñana, a momentos de dar la decisión oficial, está terminando antes del límite. Qué buen golpeo al cuerpo, mostrando esas condiciones, sobre todo en los ganchos a la zona hepática, castigando en las zonas blandas a su rival, que prácticamente no le pudo conectar a Roberto Sariñana. Y todavía, pues reacomodándole, que a De La Rosa le regrese el aire para poder ir al centro. Ya están mejores condiciones para escuchar el tiempo oficial en el que ha concluido esta contienda. El ganador por nocaut técnico de la esquina azul, Roberto Sariñana. Pues ahí está otro gallo, mi querido Leo. Invitamos a Alfonso Zamora que pase al ring. Efectivamente, ahí le están colocando ya el cinturón de México Guerreros, el tercero en disputa en esta sesión de boxeo. Hemos Gerardo llegado. Saldívar. Y aplausos, con ello vemos precisamente estas imágenes, mi Leo, que dan perfectamente cuenta de lo que ha sido Sariñana en esta contienda de arranque en el terreno profesional. Bueno, pues qué mejor manera, lo íbamos a comentar, y sobre todo la forma en que se está viviendo en esta ocasión para hacerlo con este knockout. Efectivamente, la presencia de Alfonso Zamora, medallista de plata en las Olimpiadas de Múnich de 1972 y campeón mundial de la Asociación Mundial del Boxeo, Mario Alfonso Ahí está el Bibelón de Tlatelolco participando, promoviendo en esta función del boxeo, como él sabe hacerlo, con la entrega, con la entereza, con la verdad en la cual participa dentro de esta que es su disciplina. Hablaron de sus blasones, pero no mencionaron, y eso vamos a hacer el apunte, mi Leo, es el único púgil mexicano que ha sido medallista olímpico y también campeón mundial en el pro. Bueno, pues ahí está. Los blasones necesarios para recordar a un elemento del boxeo mexicano que no tiene que olvidarse, que tiene que estar presente como uno de los medallistas olímpicos, pero también uno de los grandes púgiles de nuestro país. Sí, en la historia de boxeo, por supuesto, esa marcha invicta que tuvo en el terreno profesional, ostentando la corona gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Y por supuesto, grandes satisfacciones, una gran amistad también con él, debo decirlo, porque es una, pues, de las grandes cosas que me han sucedido en el terreno profesional, particularmente en el boxeo, conocer a gente como Alfonso Zamora, el Bibelot de Tlatelolco. Bueno, pues ojalá y que alguno de los pugilistas que hemos visto el día de hoy pueda mantener una carrera tal y como lo hizo Alfonso Zamora, quien recordamos de muy buena manera, sin duda alguna. Gran compañero también a través de los micrófonos. Por cierto, reiterando la felicitación a todos los amigos compañeros del día de ayer, que fue el día de el locutor, y que evidentemente hay muchos de deportistas a comentaristas, locutores que también han pasado y que los recordamos de muy buena manera. Sí, por supuesto, felicidades, mi Leo. No te di
tu saludo en el momento respectivo, pero ya sabes que con igual, todo igual, aprecio. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros vamos a unos mensajes, regresamos en unos instantes. Así es como se ha desarrollado esta sesión de guantes en este palenque, en esta de la feria, ¿no? De la feria de la ciudad de Aguascalientes que hemos compartido con todos ustedes. Mi Leo, nos despedimos. Bueno, una función más que espectacular y sobre todo terminando con un gran broche de oro. Próximas figuras del boxeo las tenemos y tendremos aquí con México Guerreros. A través de la señal de TVC Deportes, la producción de Miguel Ballesteros, Leonardo Villalpando, Gerardo Bobadilla, les damos las gracias. ¡Box, box, box! ¡Boxeo total en TVC Deportes! ¡Gracias!